Muy bien, aquí estamos listos, por supuesto, con la abogada Elena Choice. Bienvenida, muy buenas tardes, gracias. Bienvenida a nuestro programa. Y vamos a hablar de divorcio por causal. Tremendo tema. Tremendo tema. Ah, y la primera pregunta es, ¿cuáles son las causales de divorcio? ¿Cuáles podrían ser estas causales? Bueno, para empezar, los divorcios pueden plantearse de dos formas, ¿no? Uno sería por la forma controvertida y la otra de común acuerdo, ¿verdad? Okay. Hoy día vamos a hablar del tema controvertido, que es el más común, diría yo, ¿no? Claro, donde vienen las peleas, testigos, fotos, en fin. Ok. Pues bien, para plantear una demanda de divorcio, pues en primer lugar, cuando es controvertido, como es lo que estamos tratando el día de hoy, pues una de las personas debe decidirse a presentar una demanda ante un juez. En este caso, actualmente tienen competencia pues los jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia, ¿verdad? Aunque nuestro Código Civil establece que se lo debe plantear ante un juez civil. En todo caso, pues se debe plantear la demanda acompañando la partida, el acta de matrimonio debidamente auténtica, legalizada, y si tienen hijos también, pues las partidas de nacimiento de los chicos. Ahora, hablemos de las causales. A ver. La más común de las causales por los divorcios controvertidos, es decir, con pleito, es justamente por el abandono de uno de los cónyuges. Ok. Bien. ¿Cuándo es abandono? ¿Cuándo es abandono? Por ejemplo, me casé, contraje nupcias, mi marido me abandonó, se fue sin justificación alguna. Y en todo caso, pues esta persona ha pasado cierto tiempo, conforme lo establece la ley, pues puede plantear esa demanda de divorcio. Ahora, la ley, nuestro Código Civil dice que cuando han pasado 3 años, cualquiera de estas dos personas, sea el que abandonó o el abandonado, puede plantear la demanda de divorcio. Pero en el caso de que sea la persona que abandonó el hogar, hombre o mujer, puede plantear esta demanda por causal de abandono al año de haber abandonado el hogar, puede presentar la demanda de divorcio por esta causal, que es la más común. Hay otras causales como, por ejemplo, maltrato, sevicia, tentativa de asesinato en contra de uno de los cónyuges, que uno de los cónyuges, pues legalmente y así declarado por 3 facultativos médicos, adolezca de alguna enfermedad que sea de transmisión gravísima o que sea incurable, ¿no? En fin, hay alguna serie de causales, pero como decíamos, la más común es la de abandono. Y ahí en la serie de abandonos pues viene una, pues por ejemplo, que en la mayoría de casos se da por terceras personas, que claro, es lo de acuerdo a las estadísticas que el adulterio. El adulterio también es una causal de divorcio, pero en el tema controvertido la cosa es probarlo, ¿verdad? ¿Cómo se prueba dentro de un juicio de divorcio? Primero con testigos, 2, 3 testigos que den fe probablemente de ese adulterio o en el caso de que sea pues por abandono, de que conozcan muy de cerca, ¿verdad?, que esa persona abandonó a su cónyuge en el hogar que tenían formado en X ciudad, en X departamento, ciudadela, etcétera, etcétera, yeah, ¿verdad? Con fotografías, con todas las pruebas que se puedan aportar y que legalmente sean pues aprobadas por un juez y el juez la disponga. Claro, ¿verdad? Ahora, ¿puede ser abogada que yo lo haga por una causal y él haga por otra causal? No, no pueden haber 2 divorcios planteados al mismo tiempo. Siempre va a prevalecer el que primeramente fue presentado. Por ejemplo, si él dice yo lo hago por abandono de hogar, pero sin embargo lo hace por adulterio, porque él se pudo haber ido porque se enteró que yo era infiel, por ejemplo. Ya, por eso te repito, podría ser que se hayan presentado 2 acciones, en este caso de divorcio por diferentes causales, pero se va a prevalecer, va a primar la que fue presentada inicialmente, a menos que sea declarada nulidad, que falte algún tipo de documento, pues eso o ya se mande a archivar por falta de seguimiento de ese proceso, entonces podría quedar el otro, ¿no? Pero no pueden haber 2 causas de divorcio abiertas dentro de una misma dependencia judicial. Ok, ahora, ¿cuánto tiempo más o menos podría tardar un divorcio por causales? Bueno, el divorcio por causales puede demorar años. ¿Por qué? Porque si una de las personas no está presta a llegar a un acuerdo y divorciarse, pues puede pasar por las 3 instancias, que sería en primer lugar ante el juez que conoce la demanda, el juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia, se sentencia dentro de este proceso, pero existe otra etapa que se llama apelación, es decir, que va ante los jueces superiores, que sería ante la Corte Provincial e inclusive podría irse a la Corte Nacional, es decir, en Quito. O sea, estamos hablando de que podrían pasar 5, 4, 3, 8 años. Claro. Conozco casos incluso que ya tienen hasta 12 años y todavía no se terminan de divorciar. Ay, imagínense lo largo que se puede tornar un proceso de divorcio controvertido cuando existe demasiado pleito y no existe arreglo. ¿Y qué pasa si no tengo pruebas? ¿Igual puedo hacer un divorcio por alguna causal, así no tenga las pruebas necesarias?
Bueno, dentro del proceso va a haber una etapa que se llama audiencia, ¿verdad? Esta es una diligencia judicial donde van las partes, el juez lo que tratará de primar ahí es que se llegue a algún arreglo, de serlo así, y si no, pues se abrirá la etapa de la causa prueba donde, como tú dices, en el caso de que no existieran pruebas, por ejemplo, documentales como fotografías, pero probablemente sí pueden haber testigos. Dos testigos es más que suficiente para probar en el caso de que hubiese agresiones, golpes, maltratos de uno de los cónyuges hacia otro, ¿no? Claro. Siempre y cuando sean personas que no sean parientes, obviamente, ¿no? Que sean conocidos, porque ahora, también no pueden ser personas que yo vaya a decir, oye, tú manifiesta lo que pasó en tal día porque eso es gravísimo. Un testigo falso podría ir incluso detenido. Así es, porque sería un testigo perjuro, ¿verdad? Abogada, ¿y qué pasa con los bienes materiales? Por ejemplo, son personas que tienen como 6 años separadas, pero pues compraron una casa, la casa lo pagó ella y también la ha pagado él. Él no está en contra de poder, de querer vender la casa y dividir esa plata miti-miti. Entonces, porque él es el que quiere la casa, pero ella tampoco quiere que él se quede con la casa. Claro. ¿Qué pasa ahí? Ahí viene. ¿Les puede dar? Ahí viene un tema mucho más delicado aún, porque en el tema del divorcio, ¿verdad? Se tienen que mencionar los bienes muebles e inmuebles que se han adquirido durante esa vida conyugal. Los bienes muebles, obviamente, pues son las cosas más pequeñas, cosas suntuarias que existen dentro de la casa, y los inmuebles como ya bienes raíces, una vivienda, etcétera, ¿verdad? Cuando no se está de acuerdo en este tipo de situaciones de juicios de divorcio controvertidos, el juez va a sentenciar, ¿verdad? En el caso de que concediere con lugar, pero posteriormente, y por esa misma cuerda dentro de ese juicio, se tiene que plantear un juicio de liquidación de sociedad conyugal, ¿verdad? Y luego la partición de esa sociedad conyugal. O sea, primero liquido, ¿verdad? Se hace un inventario, tasación de todos los bienes adquiridos dentro del matrimonio, y posteriormente viene otro proceso que es con la misma cuerda del divorcio, que será para partir. A ver, tú te vas a quedar con esto, yo con lo de acá, o por último se vende. Es un proceso bastante oneroso. Claro. Lo preferible sería que se pongan de acuerdo extrajudicialmente para llegar a un arreglo. La verdad es que siempre como que el divorcio por causal es engorroso. Siempre un divorcio va a ser, va a dejar lastimado una de las dos partes y a nadie le gustaría pasar por eso. Mi querida abogada, muchísimas gracias. Qué gusto que haya estado con nosotros. Vamos a continuar con la Vero, que tiene algo más.